Bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho, que el objetivo está cumplido, entonces yo creo que el balance es muy, muy positivo y a partir de ahora todo lo que venga será, será sumar. La verdad que fue el partido que estuvieron más metidas, que se les veían las caras y además ellas mismas me lo han dicho, dices que he disfrutado un montón en el campo y se les notaba, que yo creo que el equipo ha ido de menos a más, creo que está muy metido y tiene muchísimas ganas. Las chavales, la verdad es que allí también lo celebramos un poco, ¿no?, en el mismo campo y estaban muy contentas, se lo merecen. Y bueno, que la verdad es que sí, pero bueno, que ya está, eso ya, ya lo hemos celebrado y bueno, ahora ya a ver si podemos un poquito más. Es la primera final que tenemos y esperamos que eso que no sea la única, sino que tengamos dos más. Pero bueno, será un partido muy, muy difícil, junto al Valencia, es el equipo más regular y será un partido muy complicado en su campo y ya lo han puesto claro en redes sociales que es el partido más importante de la historia del club para ellos, así que bueno, nosotros iremos a poner las cosas difíciles. Sí, yo creo que ser un ejemplo claro de lo que son los partidos de playoff. Campo pequeño, con mucha afición, con equipos que se juegan la vida, que quizás estén en su mejor momento de la historia. Y yo creo que son momentos muy, muy difíciles, pero son muy bonitos, como he dicho, que para nosotros pues bueno, es un regalo. Cuanto más gente esté en el campo, mejor, y sobre todo si tenemos afición allí para un poco entretener Comanche, ¿no? Que va a estar ahí, parece ser que ahora le meterán a 1000 personas, va a ser chulísimo para nosotras, eso es un plus también, pero si viene gente brogueta, pues bueno, mucho, mucho mejor. La verdad es que el final de temporada se nos ha presentado así el calendario, pero bueno, luego si fuimos capaces de ganar allí, luego nos vino al Laya, que fue un partido que allí en casa para mí es el que más me ha dolido toda la temporada, y luego el Valencia B nos queda al final, ¿no?, que es el de momento el líder y que ha demostrado que es el más regular y yo creo que es complicado, pero yo veo a las jugadoras que están en su mejor momento y que además ilusiona, y la ilusión es lo que mueve todo.